Una de las mejores ideas que creo que pude llegar a tener y que he aplicado para invertir es siempre creer que todo me saldrá mal. Y hoy te explicaré cómo puede ayudarte. Tal vez hayas escuchado la ley de Murphy, que a modo un poco burlón, de broma, resume que si algo puede salir mal, lo hará. O que si planeas hacer algo, seguro te tomará el doble de tiempo que planeaste, etc. Pues esta manera de pensar, a mi parecer, es genial para las finanzas, porque te ayuda a ser más previsor y hasta te ayudará a salvar dinero. Me llegó un mensaje a Facebook de una chica que quería invertir en Bitcoin y que me dijo que este instrumento había estado subiendo mucho y que ya hasta había presupuestado qué haría con sus ganancias. Y evidentemente eso me lo dijo pues a principio de año, cuando el Bitcoin, si revisas el gráfico, no hacía nada más que subir. Pero llegó la realidad y le arruinó su presupuesto a la chica. Su error, a mi parecer, no fue solo querer comenzar a invertir en algo que es tan volátil, sino en creer y hacer cálculos con los datos del mejor escenario. No sé si siguió mi consejo y metió dinero que no considerase indispensable, pero imagina que fuese el dinero de la renta de este mes. A estas alturas y como va el mercado, ya lo estaría perdiendo. Su caso no es único, de hecho te puedo decir que es lo más normal del mundo creer que contigo como inversionista será distinto, que serás más listo de los demás y que por alguna razón crees que el universo estará de tu lado todo el tiempo y de nadie más. Sin mucha pena admito que yo tuve esa etapa. Lo que hubiese salvado el dinero de la renta de esta chica si es que no me hizo caso y a mí me hubiese ahorrado miles y miles de pesos es escuchar la realidad de que no destacamos. No somos nada extraordinario en el mundo de las inversiones, y seguro ni siquiera con todo el estudio y la experiencia del mundo podríamos llegar a hacerlo, porque estamos compitiendo con los mejores estadísticos, matemáticos, financieros, como ya te platiqué aquí. En mis tiempos, según yo, ya tenía mi estrategia de inversión, y no sabes cuántas veces me vi tentado a salirme de los parámetros que ya había establecido, porque sentía que estaba pues en una racha de buena suerte, en un momento, porque esta acción parecía especial, grande, de una empresa reconocida, pensando que no podía haber falla. Y ese número de veces es tan grande como el número de veces que me valió que me salí de la estrategia que ya había planeado, y de todas esas veces que lo hice, puedo contar con una sola mano las que me salieron bien. Y es que no le vamos a poder ganar a la probabilidad, mejor hay que usarla a nuestro favor, como te expliqué en este video. Si te llevas solo una cosa de este corto video, es el consejo de que por favor nunca, nunca, nunca inviertas. Por alguna razón como que tienes una racha o por un presentimiento, porque no te digo que te saldrá mal. O bueno, ¿sabes qué? Suena cruel, pero si algún día lo haces por esa razón, invertir por un presentimiento, espero, por tu bien, que te salga mal. Y no, no será envidia o egoísmo, es porque si por azares del destino te sale bien esa operación, será el principio de una pérdida de control y disciplina con tu dinero. Y como te imaginas, eso solo puede terminar muy mal. Lo mejor que creo que en su lugar puedes hacer es calcular si quieres al menos tres escenarios. Uno muy conservador, que las cosas se mantengan. Uno pesimista, que todo salga mal. Y optimista. Y operar teniendo en mente que el que va a ocurrir es el peor. Ese es uno de los consejos simples pero cruciales que te digo que me gustaría poder volver en el tiempo y decirme a mí mismo. Así que yo tengo la esperanza de que tú lo valores tanto como yo lo haría. Y tú, honestamente, compártenos. Cuando ahorras o inviertes, ¿crees que todo te saldrá viento en popa cada una de las veces? O como a mí te gana la paranoia ahora y prefieres ir a lo más seguro. Espero te sirva de algo el consejo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.